importante institución educativa. Buscar alternativas de solución en cuanto tiene que ver a construcciones escolares en diferentes establecimientos. Escuela Gregorio Valencia, de aquí de Valencia. En la escuela Eloy Alfaro de la Unión. Más agradecimiento por esta obra. Tengan ustedes un cordial saludo de parte de quienes hablan. Mi presencia aquí es para felicitar el labor diario cumplida por las autoridades, pero también dar a conocer una necesidad prioritaria que tenemos en la institución. En la actualidad, el conocimiento de informática es necesaria e imprescindible, pero en nuestra institución no tenemos acceso al uso de laboratorio, que actualmente están inhabilitados. Lobby, director nacional de la DINCE, en su intervención al entregar este importante... El compromiso sigue, que seguiremos trabajando no solo para este establecimiento educativo de este cantón, sino para todos. Poco a poco vamos llegando a todos. No tenemos que olvidarnos que existió un olvido y un descuido por parte de gobiernos anteriores hacia lo que es la infraestructura educativa y hacia lo que es la educación. Desde el año 2007, el gobierno ha invertido alrededor de 400 millones de dólares hasta el año 2010, es decir, dándonos un promedio de cerca de 100 millones de inversión en infraestructura educativa. En años anteriores, desde el año 96 hasta el año 2006, la inversión no llegaba ni a 15 millones de dólares. Esta es una demostración de que estamos llegando a todos los cantones, a todas las provincias, a todos los rincones de la patria, porque todos se merecen, todos son ecuatorianos y todos tenemos que hacer un futuro promisorio y un gran Ecuador. Muchísimas gracias. Eloy Alfaro de la Unión. De parte de la DINCE Nacional, las construcciones que se van a realizar en Cecilia Martínez de la ciudad de Valencia, actualidad de nuestro cantón. Desde el año pasado también hemos estado en nuestro cantón Valencia, que tiene la provincia de Los Ríos y el país, donde habita mucha gente trabajadora, gente humilde, gente que quiere. Usted lo dijo aquí, arquitecto, que el gobierno de la Revolución Ciudadana ha invertido más de 400 millones de dólares y somos testigos de esa gran labor que viene desplegando nuestro compañero presidente Rafael Correa. Son 400 millones de dólares que hemos podido observar a lo largo y ancho de nuestro país, cómo ha mejorado la infraestructura educativa. Por eso estamos contentos y comprometidos con el gobierno de la Revolución Ciudadana a seguir apoyándolo y a seguir adelante, porque esa es la única forma de unir esfuerzos para sacar adelante a los pueblos, los recintos, las parroquias, los cantones, las provincias, y esa es la única forma que podemos tener un país como el que queremos. Estas hermosas aulas, de cuatro aulas, bloque 4M de dos plantas, donde cada uno de ustedes jóvenes, y nos alcalde, muchas gracias por estar aquí presentes. La intervención de inauguración oficial del corte de cinta. Vamos con el brindis de estilo, lo hará el señor Ángel Navarro. Si el tiempo lo permite, también se... ¡Viva Valencia! Vamos a proceder a cantar la síntesis de un momento histórico para el establecimiento educativo, para el Instituto Ciudad de Valencia. Y hacemos la entrega formal de esas instalaciones que esperemos, como dijo el alcalde, que las cuide como que fuera su casa. Gracias.
Gobierno Nacional, conjuntamente con los diferentes municipios, trabajamos en conjunto por el bien de la educación, por el bien de la niñez y de la adolescencia, que es el futuro de la patria. Habrá todo el respaldo de las diferentes obras que estén prendiendo la luz de la municipalidad del Cantón Valencia. Sí, justamente el respaldo existe. No tenemos que olvidarnos que la DINCE, como unidad ejecutora del Ministerio de Educación, es la encargada de determinar los estándares educativos, los estándares en lo que tiene que ver a infraestructura educativa. Conjuntamente con la municipalidad vamos a determinar la priorización de los diferentes establecimientos. El respaldo obviamente va a haber, tenemos que analizar los presupuestos, tenemos que determinar las prioridades y de acuerdo a eso planificar las intervenciones para lo que queda de este año y para el próximo año. Bueno, se está trabajando. Obviamente no tenemos que olvidarnos que ha existido muchos años de descuido, de abandono por parte de varios gobiernos. Desde el año 2007, les doy cifras, el gobierno ha intervenido cerca de 400 millones, ha invertido cerca de 400 millones de dólares en lo que es la infraestructura educativa. Cuando antes, dando un promedio de aproximadamente 100 millones de dólares por año, cuando antes el promedio no llegaba ni a 15 millones de dólares, hablando de los años desde el año 96 hasta el 2006. Entonces ahí se ve la importancia que está dando este gobierno a lo que es la infraestructura educativa. Pero poco a poco, no debemos olvidarnos que existen cerca de 23 mil establecimientos y que ya estamos avanzando, cerca de 6 mil ya han sido intervenidos. No quiere decir que los restantes 16 mil están abandonados, sino que no han requerido el nivel de deterioro, no tienen el nivel de deterioro y no han requerido de la urgencia de las intervenciones. Sin embargo, estamos trabajando para todo el país, para los 222 cantones y para las 24 provincias. Avanza el país. ¿Cómo fue? Y hacer una sola hasta la otra calle, porque los niños no tienen dónde jugar. Así el patio es muy pequeño. Va a ser las dos aulas arriba, tercer piso con la escalera. Alguien de aquí nomás con wipe, ¿sí? Sí, nosotros vivimos acá, estaba cerrado, entonces estábamos de vacaciones. Están de vacaciones. Entonces, esto aquí tumbamos y aquí hacemos el área deportiva. Las otras dos aulas para acá.